Vean los qué bajitos que están, vean. Nomás porque yo estoy con Vicky aquí, que la tenemos, que le estamos lavando las jaulas. La tenía afuera, pero luego, luego, ella me avisó, porque Vicky me avisa, chicos y chicas, cuando vienen los gavilanes. Es que tenemos nada más 2 minutos de estar afuera y ellos, yo no sé cómo lo sienten tan pronto. En un video que les acabo de subir, oh my God, pueden pasar al canal de Vicky. A ver ese video, me llegaron bien bajitos por ahí. Y yo, miren, ni siquiera le dije a Vicky, echa la patita. Nomás agarré a Vicky como que era, yo qué sé, un niño. Así la agarré de arriba y me la llevé. Porque, ay, Dios mío, ellos venían derechito para acá, donde nosotros, aquí. Bueno, ahorita voy a seguir. Yo les estaba mostrando que íbamos a lavar la jaula y que pues hay que sacarlo y bañarlo, pero ojalá que en tu país o donde tú vivas no hayan gavilanes, porque no nos dejan en paz. Esos gavilanes no nos dejan en paz a Vicky. No puede ella venir a disfrutar. Si no has visto el video, pásate al canal de Vicky. Ahí está el video donde los vas a ver bien cerquita. Súper chiquita. Yo nomás agarré a Vicky porque yo la tenía aquí y la estaba grabando. Y luego, luego Vicky empezó como a hacer ese ruido cuando tiene miedo. Y yo volteé la cámara y los miré que estaban aquí bien cerquita. Pásate corriendo a ver ese video. Ay, fue bien, bien. Uy, la ella tiene miedo. Pobrecita. Tiene miedo. Pinche gavilanes que no me la dejan tranquila disfrutar afuera. Ay, ¿saben que yo vi un video en TikTok que un gato se lo estaban llevando? Imagínense la fuerza que tienen un gato, porque un gato pesa bastante, más de 10 libras, y se lo ajustan a levantar. Y escuchen a ella. Cuéntales el chisme, Vicky. Cuéntales el chisme. No puede venir afuera. No puedes. Te comen los gavilanes. No puedes.